estás? Bien, ¿usted? Bueno, este es mi primer año de U, ¿verdad? ¿Cómo fue su primer año? ¿Cuáles eran las expectativas que traía y esas vivencias? Investigando, vi que había ciencias políticas. Yo soy hija de la generación del 48. Mi papá peleó en el 48. Chale pluma, ¿para dónde estamos, verdad? Para atrás. Y eso me motivó porque papá me contaba las historias de todo lo que fue el nacimiento de los nuevos partidos en Costa Rica, que fueron tradicionales hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Y eso me motivó a entrar a ciencias políticas. Era un ambiente de una gran curiosidad intelectual, de mucha lectura, que siempre me encantó. Y luego cuando comencé a estudiar, ¡qué interesante! Ahora sí, contame vos, ¿por qué ciencias políticas? Como a mis 15 años, más o menos, tengo 19, me nació esa espinita de decir que a pesar de cualquier carrera que eligiera, como primera opción, siempre iba a sacar ciencias políticas. La verdad siento que desde la ciencia política nosotros tenemos esa opción de ayudar a los demás, de darles también como una guía del por qué suceden tantas cosas. Y yo era de esas, pues, bombetillas, ¿verdad? Que siempre andaba metida en los partidos, en el Tribunal Electoral Estudiantil. Y ahí me nació ese sentimiento de tal vez algún día poder llegar a ser presidenta de nuestro país. Me parece una aspiración magnífica. ¿Qué consejo me daría usted para poder seguir por el buen camino? Yo siento que para uno ser exitoso en cualquier área, no solamente en ciencias políticas, tenés que amar profundamente lo que haces, tenés que creer y tenés que hacerlo porque es tu íntima y profunda convicción que eso es lo que vos querés hacer en la vida. Y realmente si vos no estás convencida y absolutamente encantada con lo que estás haciendo, debe ser muy duro. Entonces es eso, que hagas lo que verdaderamente te gusta, que oigas tu propia voz, esa es la que hay que oír. Porque al final de la vida, o cuando uno avanza, lo que haya hecho uno, y si uno se dio a sí mismo las respuestas, inclusive oyendo y aprendiendo de los ejemplos de otros, pero donde fue tu propia convicción, vas a estar muy contenta. Bueno, muchísimas gracias. Fue una experiencia muy bonita poder hablar con usted y poder compartir, pues, estos pensamientos. Igualmente, pues. Que tengas mucho éxito, no lo dudo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.